I saw in that other game that they had for EG though was we've cast a lot of Tundra games. We kind of I think have an idea for how they play. Ay, de caer probablemente. Whisper lo está encerrando del otro lado. Ay, ¿Sí? conecta el golpecito, por supuesto. Se lo termina dejando a Whisper, Matthew. ¿De qué es esta línea? Sino que el Timber no va a tener ningún problema. Uy, Snake en peligro de nuevo. Ay, podría ser una segunda baja probablemente. Bonito body block a manos de Matthew Whisper que quiere corresponder. De igual manera se querrá atrever. Por supuesto que sí, sí es Whisper. Double kill ahora. Ya tiene dos en su racha. Pero Whisper también podría caer, ¿eh? Tiene muy Lo bajo el va chip. a ¡Ay, le no, sale Bash! Más ese Shadow Poison. No trae tanto maná. Y Panda. ¡Uy! Estuvo cerca de llevarse la baja. Pero al menos 3-3. Se acaba de denegar justamente con los creep neutrales. Pacas conecta el golpe encima de Saxa. Queda uno más. Queda uno más. A ver quién le da. ¿Quién le da el final? Pandita lo sigue hasta el fin del mundo, está muerto. Saxa, Saxa, sitio en Sí, medio, real. ¿eh? Sí, ahí sí, Smile yendo sobre Nine, en ¡Ay, qué peligro. bonito Swashbuckle! ¡Qué bonito Está Swashbuckle! muerto. Pero lo va a terminar asesinando al parecer. La carguita más, una carguita más, por supuesto que sí. Smile se quita el agro, pero está rotando rápidamente Sneaking. Ha muerto Nine, esa es la verdad. Sneaking quiere cobrar venganza, conecta el Starstone, el doble Starstone, la runa de agua. ¡No te lo creo! ¡Se va a terminar salvando! ¡No! ¡Otro saltito más! Conecta con la sombra esta vez, Smile. Cerro a la catapulta y listo. Nuevamente, Smile, lo que te mencioné, ¿no? Uy, Se nivel uy, 6. Flaming Lasso encima de Nine lo está soleando por segunda vez. ¡Oh, por Dios, sí es Uy, Smile! buen tip. Evil Geniuses podría ser una linda victoria, pero no cantemos tan temprano. Ojito que la rotación de Smile es bastante peligrosa. Whisper se termina adelantando. Conecta rápidamente Matthew. De momento tiene Smoke Screen. Me parece que no. Skitter está esperando la oportunidad de salto. Aún no la ejecuta. Ahí viene finalmente el Silence. Flame Break y adiós, Skitter. Se va a echar a correr. Mientras tanto, Saxa. Ojo, las ilusiones en la línea central. Va a venir Nine. Conecta el Shield Crash. Aún tiene Swashbuckle. Se lo está reservando. Se termina alejando. Viene Matthew rápidamente. El Silence, el Slow, bastante bueno. Pero mira las hachas. Mira los golpes de las ilusiones. Encima de Pacas. Casi que lo terminan derritiendo. Viene el Primer Roar a manos de 3-3 para frenar un poco el avance de la escuadra de Evil Geniuses. Y ahora sí, la atmósfera de Skitter termina atrapando a Panda. Van a matar a Sismile de igual manera. La invisibilidad protege a Tundra, pero Sismile va a caer sí o sí entre los chicos de la escuadra europea. Mientras tanto, todo esto hacía que Whisper mate a 3-3. ¡Y mira el daño! Estuvo cerca de matar a Skitter. Si ese salto no conectaba, estaba muerto esta vez. 14-6, ojito con Pacas. Acaba de atrapar a Sneak en un intercambio más. Ha visualizado a Skitter. Ahí viene el salto. Bonito Silence. A ver si lo pueden matar. Y Chakran hace un golpecito más. Por supuesto que sí. Mega qué. Control de mapa, 33 de momento no tiene nada, pero con este Kai'Sa no vas a poder hacerle nada a Whisper. Ojo con los TPs, han encontrado 3-3, sí, pero está tepeando todo Tundra. Nine conecta un perfecto stun, Matthews adelanta, a ver si puede conectar el Silence, de momento no. Panda va a ser el sacrificado, al parecer sí. Whisper ha sido conectado otra vez por el Rolling Thunder y ahí es Low. Como atrapar a Whisper, intenta dar la vuelta, el stun termina saliendo. Whisper sobrevive de momento, para acá se acerca, pero simplemente para cargarse de la criatura y Sneaking se compromete finalmente para asesinar a Low Flaner de Evil Geniuses. Que se acaban de quedar, pues, la escuadra de Radiant un tanto más atónitos. Ante... Si va a morir, tepean en sus 5 héroes y no sé, me parece que va a morir también ahorita mismo. Snake no va a llegar a utilizar la disrupción y van sobre todo mismo. Ok, Saxa, Saxa se termina escondiendo a sí mismo. Matthew ya llegó. Con el Chakran se van a deshacer esta vez, tanto de Sneaking como de Saxa. Los dos supports de Tundra han sido poder comprometer objetivos de manera rápida. Ojo con la visualización encima de Saxa, ¿lo van a terminar matando? Sí, de manera muy sencilla. A su escuadra, ojito abajo, stun contra stun, Primal Roar activado a manos de 3, se lo terminan durmiendo. ¿A dónde quiere escapar usted, señor? Para casa, viene Nine, a ver si el Rolling Thunder podría ser bueno, pero Panda lo termina deteniendo. No puede usar Rolling. Puede ser Rolling Thunder, Panda lo persigue hasta la eternidad. Van a saber ya de que hay un guarda ahí y rápidamente Smoke por parte de Tundra van a encontrar a Panda. Ay, 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 ok, lo van a terminar atrapando a Nine al final de cuentas. Bonita kill la que encuentra Evil Geniuses. Perdón, que intentaba tomar un poco de agua. Y bueno, al final Tundra pues tiene que echar a correr. Aunque si Smile, ojo, enciende la BKB, hay Primal Roar. Ok, lo termina deteniendo, pero no sirve para nada porque acaba de conectar el resto de la escuadra de Evil Geniuses. Ok, Whisper esta vez ya tiene Scepter el Team Verso, ¿eh? Ya tiene Scepter, bonito hookshot atrapando a Sneaking. Lo termina encerrando, conecta a Nine esta vez, el Rolling Thunder me parece que no. Van a matar a Panda nada más, pero Whisper estaba bastante adelantado. Viene el Flamilazo nada más encima de 3-3, activa la BKB. Whisper ha sido controlado, Skitter que no tiene chance alguna para colocar esta cronósfera. Ha muerto 3-3 forzando el Primal Roar. Finalmente Skitter se anima, enciende la BKB, pero no encuentra absolutamente a nadie. Whisper se termina adelantando, a ver a quién puede terminar matando. Si Smile está con muy bajo HP y Whisper completamente solo, muy cerca de la tier 2. Viene el no termina durmiendo. Bonito el Silence. Viene el
Ya lo quieren matar a como de lugar, pero viene para acá. ¿A quién quieres matar? Métete con alguien de tu tamaño, le grita Skitter y lo termina busteando rápidamente. Triple kill para Whisper. El siguiente Snapping. El siguiente Snapping. Con el roll up, intenta ganar segundos, a ver si puede escapar. Está silenciado de momento. Whisper continúa. Otro chakrán más. Lo traen para abajo. Lo traen para abajo. ¿A dónde, señor? ¿A dónde? Para casa, para el cementerio. Para casa ahí jugando un poco en los árboles, va a encontrar a Saxa y está muerto, ¿no? Ay, sí, ha muerto Saxa, Tundra está cerca. Pero, ahí ya lo vieron, Apacas. Viene el Rolling Thorn de Night del otro lado por la retaguardia. Perfecta la entrada, manos de Tundra, activa la BKB, pero viene el Primal Roar. Skitter empieza a golpear y Pacas está completamente solo con esta panda, pero es muy tarde. Ha muerto Pacas en manos de Skitter y esto era lo que estaba buscando en los cuadros de Tundra, pero viene Whisper, el verdadero carry. Está borrando rápidamente. ¡Sac 4! Iggy nos está demostrando ahora mismo de que no se van a rendir, de que aún pueden luchar por un cupo y Cronosfera sobre Smile esta vez. Bonito hookshot de manos de Panda, a ver si puede ganar tiempo. No, al final de cuentas cae Smile, lo termina encerrando Skitter. Whisper tiene el Time Dilation encima, a ver si puede proponer un poquito más. Está estuneado de momento Skitter, llega rápidamente Mateo, se tardó un poquito con el Silence, ha podido salvar. Agarrando muy bien Skitter a Smile. Ok, ambos se detectaron, me parece. Está muerto. Sí. Saxa se esconde. Sí, está muerto. Sí, entra Skitter. Bonito Silence. A ver, tiene BKB, pero no tiene Crono. Empieza a golpear a Mateo. Tiene la visión completa por el Das. Pues ya ha conseguido su Mjolnir, ¿no? Realmente ha conseguido el ítem ya. Un poquito más de daño que justamente reclamamos. Y tal vez puede hacerle frente al escuadra Evil Genius. Ojito, bonito Flaming Lazo. Esta vez nada más encima de 3-3. Controla bastante bien Saxa. No funciona para nada el Flaming Lazo. Herramienta importante. Van a atrapar a Mateo y lo terminan desapareciendo con el Primal Roar. Y Nine está buscando esta vez, pero Pacas lo termina atrapando. Stun conecta, golpes invisibles de momento. Lo esconde bastante bien Saxa y Whip. Mostrando de que, prácticamente están mostrando su estilo de juego. Oye, lo que próspera para la inmortalidad pertenece a Skitter. La cronósfera perfecta encima de 3-3. No te creo, muerto Sismail. Ha muerto Panda. Pacas es el siguiente. Como el kill para 3-3. Whisper, el único que queda. A ver si puede contra el escuadrente. Viene rápidamente, ok. Entra Panda, ojito con 3-3. Lo van a terminar busteando de 100-0. Viene el Femilazo, pero nuevamente Saxa. Nuevamente Saxa encargándose de él. Ojito con Nine. Rápidamente la BKB, la cronósfera encima de 3-0. Quiere matar a Sismail de primera instancia. Hay otra crono. Skitter está esperando su oportunidad. Está silenciado de momento. La panda, han muerto dos por parte de Volgenius. Se han muerto tres ya. Se tiene que pagar Sismile. La otra crono que termina atrapando Pacas. Mira el daño enorme. Mientras tanto, Nine controlando a Whisper. Pacas que no puedo ir. No hay daño que ofrecer. Skitter es un monstruo y acaban de asesinar completamente a la escuadra de Evil Genius. Sky Whisper. ¿Cómo decirlo? No, la gran cantidad de ventaja económica es lo que va a finiquitar esto. Ojo que finalmente Skitter va a ir esta vez encima de Whisper. Viene la primera crono. Bastante daño, lo terminan hexeando. Whisper termina aguantando un poquito más, viene la flecha de igual manera, no hay chance ninguna, ha muerto Whisper y es el dieback. Ojo con eso, solo quedan 4 y ni siquiera han conseguido nada. Las cuadras de Evil Genius van a matar a Nine, me parece que sí, al final de cuentas sí, termina matando al Pangolier. Le quita la primera vida y no tiene BKB y no tiene Refresher Orb, pero sí Cronosfera y sí una Blind Dagger que lo puede reposicionar. Aún sigue firme Tundra. Para acá saca las ilusiones, pero lentamente Tundra, poco a poco encargándose de los objetivos, yendo por las estructuras. Ya no hay Linken Sphere. Visión a manos de Matthew, lo termina atrapando. Perfecto el Flaming Lazo, pero nada más encima de la Mirana. Otra vez Saxa, ganando un poquito más de tiempo. Se paga rápidamente el Clockwork. Snake quien se salva. Nine con el Rolling Thunder. También ganando segundos. Panda se aproxima esta vez encima del support. Saxa, ojito, el salto. Skitter, Matthew de igual manera atrapando a Snake. ¿Qué está pasando? La batalla es demasiado extensa para matar a Saxa. Le activan el Lion Disc. Matthew sigue ganando mucho tiempo en la retaguardia. Va a morir Saxa, me parece que sí. Matthew, no hay detección. Sigue, le rompen el Skitter, viene el Silence, Sismile no tiene Flaming Lance, activa la BKB, finalmente Skitter encuentra el perfecto encima de dos, vale matar a Sismile, tiene Vibe, se tiene que pagar. Whisper adelante, termina quechando 3-3, de momento de Cipher Efecto, Nine rápidamente el roll up, continúa Evil Genius, vamos a ver si puede matar a alguien más, mientras tanto Nine aturdido, Pacas esperando su chance. Whisper entra, van a matar a Saxo, no, otro Silence, no le dan chance alguna, se han muerto dos. Skitter está en una racha de Godlike, pero la escuadra de Evil Genius se sigue y sigue batallando. Matthew no quiere dormir. Otro saltito, encuentra la oportunidad.
inmortalidad. No va a tener Skitter. Está silenciado. Viene Whisper. Tiene que Whisper de 100 a 0. El Chakrak es perfecto. Skitter cae. Y se va a ir operando la fuerza aún. Whisper continúa. Quiere matar a Nine. Evil Geniuses, por Dios. ¿Qué es lo que acaban de hacer? En tomar el juego. No hay cronósfera. Así se paga el Pacer Boy. No hay manera de que puedas lidiar contra el push de Fracas ahora mismo. O sea, ojo, Skitter, activa la BKB. Ya tiene una crono más, acaba de recargar. Dejó la Refresher Orb, van a atrapar a Mati. Me parece que sí, se termina muriendo, pero tiene buyback. A ver si lo puede intentar de escuadra, Devil Genesis. No termina Hexano 3-3, debería ser la oportunidad de cronosfera, pero es sumamente grande. Skitter que no tiene chance. Lo termina, en el video. Vamos, Devil Genesis, termina ganando. Por supuesto que sí. Devil Genesis, qué tremendo combo, qué victoria. Se lo canto. Patria, lo que está pasando es inmesurable, inalcanzable.